buenas tardes, sean todos bienvenidos a este espacio especial. Hoy es un programa especial a propósito del tercer aniversario de Ultimátum. 3 años de Ultimátum, 3 años de esfuerzo, 3 años de dedicación, y para eso estamos en este día. A lo largo de toda esta semana vamos a estar reflexionando, platicando de toda la historia del sueño que empezó muy pequeño y ahora todo es un sueño muy grande, que encabeza nuestro director, quien les envía un cordial saludo, el licenciado Ahmed Samayoa Arce. Sean todos bienvenidos y voy a presentar a quienes nos acompañan el día de hoy en esta mesa de reflexión, de charla sobre el tercer aniversario de Ultimátum. Nos acompaña Enriqueta Burelo, una experta en medios y conocedora de temas de paridad de género, a quien saludo cordialmente. Enriqueta, hola, buenas, ¿estás con nosotros? Mucho gusto. Qué gusto. Está Amado Ríos, especialista en materia ambiental y un conocedor del periodismo también, parte de esta casa editorial. Hola, ¿cómo estamos? Buenas tardes a todos. Y está también con nosotros Daniel Solórzano, periodista de formación profesional, integrante de esta casa editorial con su columna. Tu columna, el Pozol. A la hora del Pozol, muchísimas gracias. A la hora del Pozol, y bueno, muy buenas tardes a todos. Bienvenido, Daniel. Y Javier Guízar, analista político de Ultimátum, todos de esta casa editorial. Sean todos bienvenidos. Tony, gracias, igualmente. Gracias. Pues antes vamos a comenzar con unos saludos que nos están enviando videograbados varias personalidades y también gente que sigue constantemente todos los días en el día a día lo que hace Ultimátum en toda su barra programática. Nos envió un mensaje el doctor Sergio Iván Acosta, quien en este momento transmitimos sus saludos. Hola, ¿qué tal? Soy el doctor Sergio Iván Acosta Morales, cirujano urólogo, y me uno a la celebración del diario y plataforma digital Ultimátum que dirige el licenciado Ahmed Samayoa Arce por su tercer aniversario. Felicidades y que sigan los éxitos. Bueno, el doctor Sergio Iván es un seguidor de Ultimátum, así como nos siguen los políticos, también nos siguen cualquier gente común, gente de a pie. Ayer transmitíamos un mensaje de nuestro amigo Nigio, que vende periódicos de hace años y años ahí, a un par de metros de Palacio de Gobierno aquí en la capital. Y también el día de ayer nos envió un mensaje el periodista Javier de Radio Núcleo, por favor. Figueroa Niño. Javier Figueroa Niño. Y en este momento también nos envía un mensaje nuestro colega reportero de toda la vida, de mil batallas, José Guadalupe González. Adelante con el mensaje, por favor. Hola, ¿qué tal? Me da mucho gusto saludarlos. José Guadalupe González les envía un gran abrazo al equipo de Ultimátum, periodismo con la verdad, que está trabajando todos los días. Aprovecho para enviarle un saludo y abrazo a mi gran amigo que dirige esta empresa, Ahmed Samayoa Arce, en el tercer aniversario. Muchos abrazos, felicidades. Bueno, pues ahí están los dos saludos de esta mañana. A lo largo de la semana estaremos transmitiendo otros saludos que tienen a bien enviarnos muchos seguidores de Ultimátum Digital y también de la versión impresa. Pues comenzando a platicar un poco de este tercer aniversario de Ultimátum y desde la mirada de Keta Burelo, ¿qué te parecen estos 3 años que estamos cumpliendo en la coyuntura actual? Nacimos en el 2017, ¿y hacia dónde vamos, Keta? ¿Cómo ves? Bueno, en primer lugar, pues me ha tocado seguir la trayectoria periodística durante muchos años, no quiero decir mil años, ¿verdad? De Ahmed Samayoa, toda la experiencia que tiene y que se ve traducida en este medio. Me encanta Ultimátum porque además refleja diversas ideologías, diversas plumas, diversas formas de opinión, sobre todo porque ha logrado transitar, es un híbrido, podemos decir, ¿verdad? Porque combina la parte del medio tradicional, que es impreso, pero también la presencia en las redes sociales y sobre todo en estos momentos que atravesamos de la pandemia, supo adaptarse a estas circunstancias. Nosotros desde Contextos, ¿verdad? Con los compañeros de Contextos,
Juan Carlos, Calimayor, Víctor Rumaya, Gilberto Zavala, Ricardo del Muro, pues estamos transmitiendo vía Zoom, ¿verdad? Logramos hacer esta transición y esto es lo importante, ¿no? El medio debe adaptarse a las nuevas circunstancias. Eso es lo importante y me gusta leer pues las diversas columnas, ¿no? Con la presencia de columnistas de muchos años de experiencia, y las notas también, ¿verdad? Gente como Patti Espinosa, que está también en Ultimátum, a quien le mando un cordial saludo, que aporta toda su experiencia de muchos años, ¿no? Así es. Daniel, tus primeras impresiones. Hola, muchas gracias, Tony. Un saludo a todo el auditorio de Ultimátum y un saludo a todos los panelistas, a todos los colegas. La verdad que parecía un proyecto utópico, un intento que pudiera tener viabilidad en un afán de los medios de comunicación en Chiapas. Parecía irreal. En menos de 3 años se ha posicionado como uno de los periódicos más vistos y más leídos en toda la entidad chiapaneca, que eso no es fácil, competir con los medios tradicionales. Y bueno, la innovación y las plataformas nuevas y abrir el campo a las nuevas ideologías, a ser plural, es muy difícil en este tiempo poder ejercer libre y plenamente la libertad de expresión y a su vez permitir que los que colaboran en el medio puedan ejercerla. Eso, amalgamar todas esas engranes, es muy difícil y lo ha logrado Ahmed, que lo conozco desde muy niño, y la verdad que estoy muy contento de participar y ser partícipe de esta alegría de los 3 años del ejercicio periodístico de Ultimátum, mi querido Tony. Así es, qué bueno, muy buenos tus comentarios. Amado Ríos, ¿cuáles son tus primeras impresiones? Hola, ¿cómo estamos a todos? Buenas tardes al auditorio de Ultimátum y a los compañeros columnistas del diario. Pues sí, yo le comentaba en mi columna de esta semana que me tocó en el 2016 platicar con Ahmed Samayoa, y me decía que tenía la intención, por ahí de mayo, junio del 2016, de publicar un nuevo periódico impreso. Yo le comentaba que me parecía una verdadera locura hacerlo cuando ya muchos medios en todo el mundo estaban saliendo de lo impreso para volver a ir a lo digital. Pero bueno, desde el 2016 hasta el 2017, cuando logró publicarse, pasó un año, y platicando con Ahmed, supe que tuvo muchos problemas, dificultades para poderlo llevar a cabo, la rotativa, el edificio, etcétera, obviamente el financiamiento, y esto finalmente llegó a un buen fin, o un buen comienzo, perdón, en julio de 2017. También me tocó a mí en su momento que me invitara Ahmed a colaborar en Ultimátum. Yo debo confesar que nunca había escrito una columna de manera periódica. Había escrito de manera esporádica en los medios, por invitación, pero nunca de manera periódica. Y es un reto. Es un reto que, tal cual me obligó de alguna manera a hacerlo sistemático, a hacerlo constante, a hacerlo periódico y hablar sobre un tema que no es, digamos, nada sencillo para hablar en los medios, que es sobre ciencia y ecología, ¿no? Ese reto se lo agradezco a Ahmed, me impulsó, me apoyó, y todo este tiempo hemos logrado mantener en Ultimátum este medio, esta columna Ecología Humana, y yo creo que ha sido además un ejemplo, porque debo confesar que prácticamente en ningún medio a nivel nacional, 3, 4 cuando mucho, y obviamente en ninguno a nivel local en Chiapas, existe una columna, existe un espacio particular para hablar de ecología y ciencia. No lo hay.
Y bueno, entonces yo creo que ha sido muy venturosa la experiencia del Ultimátum estos 3 años. Ha logrado posicionar en el como un medio favorito de los chiapanecos. Y más allá. A mí me toca difundirlo más allá de Chiapas, mi columna y Ultimátum. Y he logrado ver que ha también logrado posicionarse en el gusto de más gente fuera de Chiapas. Así es, Javier. Pues, Tony, y a todos los invitados, gracias por la oportunidad. Tengo 1 año y medio en Ultimátum. Me invitó en ese entonces mi amiga Susana Solís Esquinca por invitación del licenciado Mesa Mayor, al cual agradezco mucho, y a toda su familia el apoyo incondicional a mi persona. A pesar que estoy en Palenque, pues a raíz de la pandemia ya tengo 5 meses aquí en Tuxtla Gutiérrez. Mis dos amores es Tuxtla y Palenque, voy y vengo, y aún así se me ha permitido estar aquí en Ultimátum Digital. Pues yo veo en Ultimátum en el gran reto y lo está cumpliendo del respeto de las audiencias, informar a una sociedad ávida de información. Hoy, como lo han dicho muy bien, pues las plataformas, las redes sociales, es lo que ahorita está abriendo nuevas formas de comunicarnos entre los jóvenes que manejan muy bien las redes, y nosotros que ya no somos tan jóvenes y que hemos estado aprendiendo a cómo utilizar estas redes. Veo también a una sociedad más informada, a pesar en estados como Chiapas, que tiene serios problemas, que muchas comunidades, y ahorita con esto de la pandemia nos puso al desnudo, es más en el sistema educativo, de que muchos niños no pueden estar conectados y llevar clases en plataforma. Pero bueno, también una sociedad que no está en las redes sociales necesita tener un periódico impreso. Yo he estado en comunidades donde no encuentro la forma de comunicar, tiene que ser a través del papel, y aunque llegue el periódico un día después, es muy importante, para saber lo que está aconteciendo en tu estado, en tu país, y a la vez en el mundo, ¿no? Entonces, esta propuesta de Ultimátum de manejar estas dos alternativas, las plataformas, que lo han hecho muy bien, y aparte pensar en esa gente que no tiene la oportunidad de tener una computadora, porque en la comunidad donde yo vengo, donde he estado trabajando, pues no se tiene toda la tecnología para estar comunicado, ¿no? Entonces, aun cuando hay comunidades vía satélite, digo, cuesta, y si llueve no hay forma de comunicarse, no tiene que ver mucho el clima. Entonces yo veo en Ultimátum mucho futuro a sus 3 años, va caminando bien, la familia Samayoa ha puesto todo el interés de hacerlo, y yo le veo futuro, y por el bien de los chiapanecos, que esto siga. La gente tiene que estar informada, cumplir con el artículo 6 de la Constitución, que la sociedad tiene que estar informada, y el respeto a las audiencias, que es sumamente importante, y que creo que todavía tenemos que trabajar más para presentar una verdadera currícula, los medios públicos, el cuarto poder, porque la gente quiere mayor información, y que se respete el derecho de las audiencias. Así es. Reflexionemos a este punto. Alguien dijo, un periódico que no se sueña a sí mismo como independiente no es periódico. Y justamente creo que hay una coincidencia en lo que decía Amado y lo que decía Daniel. Por ejemplo, hoy justamente Daniel habla de la corrupción en el sistema penitenciario. Casi nadie aborda temas especializados, ni mucho menos a veces temas ambientales, ni mucho menos a veces, que tú lo sabes, a lo largo de la historia de Chiapas, tampoco temas especializados en equidad de género, qué está haciendo la mujer, sus aportaciones, literatura, periodismo, política, etc. ¿Cuál es el punto acá para reflexionar en este segundo momento? La agenda propia de los medios. Ese será uno de los grandes retos también de aquí en adelante de los medios. La agenda propia de los medios, y que no esté sujeta a coyunturas políticas electorales
por supuesto la situación económica que también apremia a los medios de comunicación, pero agenda propia, más allá de las nuevas tecnologías de información y comunicación, el contenido informativo es lo que al final de cuentas es lo que le interesa al lector. Así, creo que hay diferentes públicos, ¿no? No hay un solo público que, por ejemplo, cuando apareció Proceso, a mí me encantaba entrar a Proceso porque me encantaba la columna de José Emilio Pacheco, Inventario, ¿no? Por la cuestión poética de la literatura, y también Ponce, que era muy bueno en deporte, ¿no? A otros les habrá interesado por otros temas, y yo creo que eso es la importancia de Ultimátum, que reúne diversas voces, diversos temas. Por ejemplo, yo voy a publicar, no sé si salió el día de hoy, mi columna sobre Florinda, ¿sí?, Lazos León. Florinda Lazos fue la primera diputada local en Chiapas. Hay una propuesta de un grupo de chavas muy brillantes de las nuevas generaciones de feministas que se llaman políticamente incorrectas, ¿no? Entonces ellas hicieron una propuesta a través de la diputada Adriana Bustamante para que el nombre de Florinda Lazos esté en la pared del Congreso, donde ya están Jaime Sabines, Rosario Castellanos, Josefina García y otras personalidades. ¿Y por qué Florinda? Porque Florinda es un paradigma. Ella rompió el paradigma que la política era solo para hombres. En 1925, ¿verdad?, cuando Chiapas se adelanta al resto del país en esta cuestión de la votación a la mujer, ¿no? Y entonces Chiapas es muy interesante. Chiapas, la historia de Chiapas es muy diferente a la del resto del país, y también tiene que ser presentada a las nuevas generaciones, ¿no? No limitarnos a temas coyunturales, que por ejemplo, que si la llegada de Lozoya, que si la vacuna, o temas que ahorita están en el centro de la opinión, o también, por ejemplo, otro tema que para mí reviste mucha importancia es lo del INE, ¿verdad? Porque es un órgano electoral que costó mucho a la ciudadanía que el INE creciera, que el INE fuera una institución formada, ¿no? Y ahorita también todo el mundo estamos pendientes de los candidatos, ¿verdad? De que se vote, ¿no? Por las quintetas presentadas, y casi todo mundo está metido en la defensa del INE como una institución autónoma con independencia propia, ¿no? Entonces son temas diversos para diferentes públicos que se abordan continuamente en Ultimátum, aparte de las notas pues locales de todos los días, las notas diarias, las notas cotidianas. Y además creo que es importante que la población en Chiapas como que ha retornado hacia su interior, ¿no? ¿Cómo explicarte? A la población en Chiapas ahorita le interesa lo que está pasando en Chiapas, ¿no? Como que hubo un momento que le interesaba lo nacional o lo internacional, descuidaba lo chiapaneco. Pero sin embargo vemos que actualmente es una población más informada, como decían los compañeros, ¿verdad?, que esté interesada en lo que está pasando en Chiapas, en opinar, en dar su punto de vista. Por eso es importante la digitalización. Al mismo tiempo que esté el periódico escrito, la digitalización, porque ahí tú ves las opiniones de los lectores, ¿no? Es la retroalimentación que el medio recibe para ver cómo es recibido, ¿no? Y también los lectores comentan, quisiera que trataran tal tema, o hacen una denuncia. Y eso es una retroalimentación muy rica, estar en las redes. Si nos limitáramos solo al periodismo escrito, pues nos estaríamos perdiendo de esta oportunidad de llegar a otros públicos que están metidos en las redes sociales y que ya no leen los periódicos escritos, ¿no? Entonces son los dos públicos muy importantes que tenemos como Ultimátum que cuidar, ¿no? El tradicional,
y el digital. Muy bien, Daniel. Pues sí, tiene muchísima razón Queta y Javier, que decían en muchas comunidades de Chiapas la diversidad que tiene nuestro maravilloso estado, pues no permite que todas las personas gocen de un teléfono móvil o de una computadora para poder acceder a leer el periódico o a enterarse de la información que esté sucediendo en el momento o de lo que sucedió durante el día. Entonces es importante que el periódico siempre llegue, aunque sea un día después, ellos lo leen. Tiene todísima la razón mi querido Javier, pero la historia hacia atrás, ningún medio crítico, ningún medio reflexivo se le auguraba un futuro. Cualquier cosa que sucedía y si se daba a conocer, si estaba uno en contra del gobierno, inmediatamente era censurado, la famosa ley Mordaza y san, se acababa el periódico. Creo que esa era una homogeneidad en todos los periódicos. Veía uno los voceadores que están en los semáforos, sobre todo en el reloj floral, en la fuente, en la gasolinera La Fuente, que es lo más tradicional. Veía uno todos los periódicos y todos, por no decir nombres, todos tenían la misma información. Todos eran homogéneos, nadie podía ir en contra. Y aquel que iba en contra, pues andaba en la calle caminando o en colectivo. Y los otros, pues evidentemente en coches de lujo y en las reuniones y las comidas de lujo, etcétera. Pero pues eso se terminó. Creo que la innovación, la brecha tecnológica acortó las distancias y hoy en día las nuevas tecnologías podemos acceder lo más fácil y podemos tener la prensa digital más al alcance de todos y de todo el mundo. Hoy una persona que esté en China puede enterarse de la noticia que esté sucediendo en Chiapas. Entonces es bastante que uno de los propósitos del periódico que ha sido alentar, pese a todo, la esperanza de que sí es posible construir un Chiapas mejor, de que a través de un ejercicio de la libre expresión, constituirse en un dique de denuncia, de abusos, de corrupciones, como lo señalo en mi columna del día de hoy, es inverosímil que un funcionario público que en la talla de un subsecretario y más de un sistema penitenciario convoque a una reunión a precisos o líderes de un penal. Eso, nada más por ese simple hecho, está reconociendo que al interior ellos mandan y que hay un autogobierno. Ya ni se diga lo que sucedió después, el acuchillamiento de un interno a otro, de un guardaespaldas, de un preciso a otro. O sea, esas situaciones creo que hoy en día tienen voz. Todas las violaciones a los derechos humanos tienen voz. Creo que hoy, si de ser inteligente los funcionarios públicos y en el caso de los asesores que hemos dicho que han sido como plantas de ornato, que nada más son matraqueros o pocas aplaudidoras, la verdad que hoy en día todos los funcionarios deben de regresar a analizar lo que se dice en los medios de comunicación, porque para ellos les sirve como contrapeso de las cosas que no están haciendo bien sus funcionarios, ¿no? El gobernador lo hemos visto que está trabajando, se está esforzando. Yo tengo mayor credibilidad en él que en el secretario de salud. El secretario de salud haciendo tonterías y el gobernador siempre invitando a todas las medidas de seguridad y protocolos sanitarios. La gente y la ciudadanía lo dice y los amigos lo dicen. Entonces creo que esa brecha se cerró y creo que sí es posible. Lo ha hecho ver Ultimátum en estos 3 años. Creo que es un periódico que no es una oposición al sistema, ¿no? Sino es un periódico producto de todo el hartazgo de la sociedad que escucha todas las voces. Entonces creo que esa,
esa es la nueva etapa, mi querido Tony. Muy bien. Amado, 2 minutos de comentario y vamos a ir cerrando todos, por favor. Gracias. Tiene cerrado su micrófono. Tu micrófono. Tu micrófono. Ya. Se volvió a cerrar otra vez. Amado. Listo. Listo, 2 minutitos, por favor, vamos a ir cerrando. Perdón, sí. 3 cosas rápidamente. Primero, Ultimátum, yo creo que ha sido un periódico que ha demostrado la importancia de la pluralidad de las opiniones. No es un periódico que esté alineado, no es un periódico que sea uniforme en sus opiniones de sus columnistas y sus articulistas. Es un periódico perfectamente ejemplo de pluralidad. Segundo, yo creo que es un periódico que ha sido valiente en el sentido de mantener el periódico impreso y en línea en un estado en el cual el 65% de los chiapanecos no tiene acceso a internet, en contraste con el 99% que tiene en otras partes del país. Y tercero, también destacar que Ultimátum ha sido un periódico que hasta ahora ha cumplido, yo creo, con sus objetivos iniciales, que era posicionarse, lograr un lugar destacado en el periodismo chiapaneco, lo ha logrado, pero también tiene hacia adelante retos muy importantes, que son, por ejemplo, yo diría, lograr, pongo como ejemplo nada más el caso del COVID-19, de la enfermedad del coronavirus, lograr informar oportuna y verazmente en un momento en el cual la información veraz es muy, muy, muy importante. Estamos atiborrados, atascados de información falsa, que la gente la desorienta y la enfrenta a posibilidades de enfermedad o muerte. Hoy en día, la información veraz puede salvar vidas, puede salvar vidas. Y ese es el reto que tiene ahora actualmente Ultimátum. Muy bien, pues casi se nos está acabando el tiempo. Tenemos unos minutos, me dice producción. Voy a leer rápidamente algunos comentarios en la plataforma. Felicidades, dice Anaí Córdoba. Felicidades y gracias por llevar la mejor información. Edwin Morales, felicidades a Lida Met, a Lida Mesa Mayor por este gran proyecto. Cristo Moreno, felicito a mi gran amigo Amado Ríos por hablar siempre de temas ambientales que son de importancia y más de un medio tan importante como Ultimátum. Sara Maldonado, felicidades a mi tía Queta, la feminista más preparada de todo Chiapas. Bueno, también a Benamar Damián dice muchas felicidades a todo el equipo que ha hecho posible este tercer aniversario de Ultimátum. Les deseamos muchos éxitos y seguro que es un medio informativo que incide y es relevante en la cotidianidad de los chiapanecos. Muchas felicidades al director, a Ahmed Samayoa Arce, por ser un excelente comunicador, y Jacia Samayoa, hija de nuestro director y parte de la directiva principal de esta empresa, nos saluda, dice, grandes plumas forman parte de esta familia. Saludos. 1 minuto a todos para despedirnos, por favor, antes que se corte el tiempo. Por favor, Javier, y así avanzamos rápido. Pues muchísimas gracias. Perdón. Estimado Tony, pues yo me siento muy cómodo en Ultimátum, tengo 1 año y medio, decirte que no he tenido hasta ahorita ninguna orden del director general de una censura. Hemos criticado, hemos analizado, hemos reflexionado, hemos replanteado políticas públicas en las cuales no hemos estado de acuerdo. Por ejemplo, el día de ayer dije que yo no había estado de acuerdo en la gira del licenciado, Hugo López-Gatell, de no haberse reunido con el Sindicato de Trabajadores de la Salud en Chiapas, de no haber permitido que la prensa crítica entrara a todos sus eventos, de haber tratado mal, desde mi punto de vista, al secretario de Salud, porque sí tenía que haber figurado en todos los eventos, aunque no hablara, independientemente que no estemos de acuerdo con él, independientemente de su proceder, que muchos no hemos estado de acuerdo en sus lapsus que ha tenido, pero tenía que estar, es un secretario, hay que darle el valor que se lo merece, porque posteriormente sale a dar conferencias, sale a hablar, a dar recomendaciones y tiene que tener la autoridad para hacerlo. Entonces, si no se lo dan, pues es lamentable. Entonces,
desde esta perspectiva, yo estoy contento con el temático. Te deseo mucho éxito a este proyecto de la familia Salvador, porque hasta ahorita no ha habido una censura, no nos han dicho este tema lo puedes tocar, este no. Y esto da garantía, esto le gusta a las audiencias, es lo que quiere la audiencia saber, la pluralidad de las ideas y de las formas de opinar y también cómo vemos la política desde diferentes ángulos, ¿no? Sería mi participación. Gracias, Javier. Queta, por favor, un minuto. Pues me encanta mi participación en Ultimátum, en mi columna semanal, a través del programa Contexto, como periodista, esta oportunidad de hacer llegar a más, a una población más amplia, a un auditorio más amplio mis ideas, pues es muy halagador, ¿verdad? Porque siempre uno como periodista quiere que le escuchen, que la lean, y es la oportunidad que me brinda Ultimátum. Muy bien, gracias. Daniel, por favor, un minuto. Muchísimas gracias por todo. Pues yo también, como Javier, me siento muy a gusto escribir libremente, y pues bueno, la crítica es el primer punto, lo que conlleva a este medio, y bueno, en esta tesis se sostiene que nos asumimos como responsables de informar realmente a la sociedad, y bueno, estas omisiones de algunas partes del gobierno y denunciar algunas cosas del gobierno, tanto municipal, estatal o federal, pues tenemos esa libertad de hacer y abundar en ese amalgamiento de todas las voces. La verdad que sí, sí me gusta, y enhorabuena y muchas felicidades. Un abrazo fraterno a toda la familia Samayoa y a nuestro querido amigo Ahmed. Muchas gracias. Gracias, Daniel. Amado. Sí, gracias. Igualmente quisiera aprovechar para darle un abrazo y una felicitación muy, muy, muy entrañable, muy calurosa a Mesa Mayor, a Arsi y a su familia por este proyecto ya de 3 años. Yo creo que muchos años más, porque ha sido un proyecto digno, valiente, un periodismo profesional, honesto, plural, un periodismo que ha dado ejemplo de valentía y coraje en estos tiempos en los cuales esos son valores que se aprecian muchísimo. Yo espero que sean muchos años más, y también a mis compañeros columnistas, muchas felicidades por esos 3 años y sigan más. Muy bien, pues felicidades a todos, gracias por participar en este día, y nos queda todavía mucho trabajo por delante, un futuro prometedor. Felicidades a todos que formamos parte de esta empresa de Ultimátum. Muchas gracias por participar, gracias a nuestros seguidores de Ultimátum, y nos vemos el día de mañana. Estamos pendientes de cualquier noticia relevante. Hasta pronto. Gracias a todos. Gracias. Felicidades. Hasta pronto. Hasta luego. 3 años. Nos vemos. Gracias.